Hola, hola, ¿qué tal? Estamos aquí de vuelta. Vamos a ir con el segundo partido del día. Y lo veíamos ahí durante la pausa, Fernando, que estaba ya en Expide anunciando su nuevo fichaje. Lo han puesto también por redes sociales, ¿no? Juan también. Juan dos, ¿no? Como Juan el de Fanatic, pero otro Juan. Ahí los cuantos, sí, los estamos nacionalizando bastante rapidito. La verdad, también teníamos a Yohan en la DEC hace un tiempo. Este de momento Lillo no lo ha pillado demasiado porque Yohan no lleva demasiado tiempo en el equipo, pero es un fichaje Noah de talla mundial. Campeón, de hecho, con DRX sí. en 2022. Es verdad que no era el titular, pero oye, jugó también un papel importante en la clasificación, de hecho, a ese torneo. Tiene skin, como dices, con el Maokai, que se juega bastante. Oye. Y a lo mejor lo estrena hoy. Oye, quién sabe, ¿no? A lo mejor lo estrena hoy. Como dato, fui a Wikipedia a ver cómo se escribía, ¿no? Yohan en Hangul, y tiene la sílaba I, o sea, la vocal I delante. Así que técnicamente es Yohan. Ojo. Ojo que con lo Malida, tenemos cada vez más cerca. Yo y creo encima, que claramente es Yohan. Jugando en Málaga. Hemos preguntado, como digo, no yo lleva mucho tiempo en el equipo. Al final ha sido un fichaje, ya sabéis, de última hora por toda la situación de Akabane. La semana pasada hizo pitch otro coreano, en este caso El Favor, que de hecho estaba viajando a Corea para aprovechar estas dos semanas de descanso que tienen en la LEC. Y ahora Yohan se ha incorporado hace muy, muy poquito. Lo habéis visto ya en los vídeos y demás que han grabado, sí. como siempre, los chicos de GNX Bright, pero no han tenido demasiado tiempo para entrenar. La clasificación les obliga a intentar sumar, a empezar ese Miracle Run que decía Antonio en redes sociales, porque ahora mismo Noah están fuera de playoffs. Sabemos sí. que los Gigantes no se le da también últimamente la primavera como el verano, y hoy se enfrentan, dentro de lo que cabe, a un rival directo. A un rival exactamente directo, no por esa posición de playoffs. Lo cierto es que, a ver, ¿no? Para salvar la situación, y yo creo que han hecho pues uno de los mejores fichajes que puedes hacer, ¿no? Dices, gente, me estoy jugando los playoffs, tengo que tirar de milagro, llamadita, me traigo un campeón del mundo para salvar la temporada. Veremos si al final esto funciona así, que ya lo hemos estado discutiendo también y debatiendo en el lobby, que los cambios no siempre te acaban salvando la temporada, ¿no? También entiendo que, a ver qué tal Yohan con Feisty, ¿no? Dupla de jungla medio coreana, entiendo que a nivel de comunicación irá la cosa muchísimo mejor. Debería, ¿no? Pero también debería haber funcionado con Pitch el otro día, y los resultados no terminaron de acompañar. Al final esas sinergias se tienen que ir fraguando poco a poco, así que quizá dentro de unas semanas funcione algo mejor. El conjunto de Next Break de momento no se está calentando la cabeza. Fue expliqueado ese Varus que está hasta en la sopa. De hecho, no ha recibido nerfeos en este parche 14.3, tal vez de forma indirecta, con alguno de los objetos. Y parece que lo van a tradear por la Senna o no, porque de momento especial se va a garantizar esa Oriana. Ahí está, ¿no? Asegurando un pick estable, ¿no? En ese carril central, mago de control, facilito, que te puedo amenazar a ese Varus, que en, bueno, puede las dos vertientes, pero me imagino que lo veremos en esa vertiente de letalidad, disparando desde lejos también. A ver qué tal, ¿no? Se adaptan los equipos a este nuevo parche. Aparece Senna, la favorita de Jaime Mellado. Es un intercambio, ¿no? Que estamos viendo muchísimo últimamente. Senna tiene lógicamente mejor escalado. De hecho, tiene una pareja ya de carries muy, muy potente. Los chicos de Rebels Gaming, que sabemos que les gusta escalar, pero tiene menos presión en la fase de líneas la Senna, sobre todo si no tienes el counter pick de support. Aquí, a priori, sí que van a contar con él, porque han asegurado ya para Seath, a priori, esa ASE, con lo cual tienen ya un poquito de engage desde la parte de abajo del mapa. Veremos si, por ejemplo, quieren responder con el clásico Nautilus, que es un acompañante también habitual de la Senna. Y sabemos que aunque pierda el push, si metes un gancho, siempre hay opciones de upgradear la línea. Exactamente, ¿no? Una buena iniciación, una buena cazada, pero sí, están ahí. Bueno, también te digo que están abiertos sus primos hermanos, ¿eh? Sí. De otros mil millones de campeones que pueden funcionar un poquito de forma similar. Vi que se va a ir para la jungla, no sé qué va a terminar jugando esta campeona. Bueno, al final también te funciona muy bien con el tema de las cazadas, y es de la mano de Oriana. O sea, a mí me parece más fácil esto que el combo de Jarvan-Oriana. O sea, porque literalmente no puedes fallar. O sea, la ulti va a ir a alguien. Y funciona muy bien, ¿no? Contra esos campeones inmóviles, por supuesto. Feisty que va a repetir con una Azir que ha manejado ya en 5 ocasiones. Y es que sabemos que el surimeño te sirve para un roto y para un descosido. La jungla todavía no la han cogido. El Maokai, característico de Yohan, que en este caso se lo ha quitado el propio Nico. Y ahora acaban de banear al campeón más jugado históricamente por el coreano. Sabemos que es una obligación, ¿no? Si eres un jungla coreano, saber manejar el Lee Sin. Pero no sé yo si está ahora mismo el meta para ese tipo de cosas. El otro día Peach le dieron una Sejuani. No sé si buscarán algo también un poquito más fácil de ejecutar. Bueno, MyFreak precisamente nos lo hemos traído como experto, ¿no? en la LCK para hablar algo del fichaje de Yohan. Nos decía que, bueno, que incluso, ¿no? en la época de la LCK, ¿no? Incluso cuando estaba en DRX, lo tenían un poco para jugar este tipo de junglas más habilitadores, ¿no? Que a lo mejor decía, bueno, estaba Pioshi, que estaba Yohan, Pioshi
Music, pues para jugar los carries, y Yuhan para jugar la Sejuani de turno, ¿no? Que te toca jugar, o el Maokai de turno que le tocaba jugar. Así que veremos. A ver, tampoco me cabe duda que, bueno, si Yuhan viene aquí a jugar su Lee Sin, pues también lo hará bien. Claro, ahí tenemos que tener en cuenta la diferencia a priori de ligas, ¿no? En la que está acostumbrado a jugar Yuhan. Recordemos, también ha estado, por ejemplo, en la PCS con el PSG Talon, y ahora me han quitado la Poppy. Es verdad que tampoco hay muchos dases ahora mismo que cortar en las filas de INX Bryce. Sí que podría molestar un poquito al Casante, que sorprendentemente ha llegado hasta estas fases de la partida. Y no creo que Antonio vaya a sacar su lado más carry, ¿no? Esa temporada casi que la gente ha pasado del hashtag un carry para Antonio al un equipo para Antonio. Ya, ¿no? Es verdad, no he tenido que en cuenta la situación en la que estaba el equipo de los Gigantes. Cuidado. Ojalá. ¡Está pasando entre Fiorellarios! Antonio ha dicho, ha venido este chaval que tiene skin de campeón de Worlds. Ahí viene tu crash, actúa normal, impresionale. Efectivamente, cuidado con esta dupla en la calle superior. Estoy Fiora gritando, con Sejuani es un 2-2 imparable. Brutal. Ahora mismo, sobre todo teniendo en cuenta el débil early game que tiene Vi antes del nivel 6, que encima podría incluso playar la duelista francesa. Así que muchas miradas puestas en Antonio, que está cuajando a nivel individual una de sus mejores temporadas, te diría. Y claramente no en esta partida tiene la responsabilidad de carrilear. Hombre, desde luego, ¿no? A ver, todos sabemos que a Antonio le gustaba la Fiora. Le ha gustado siempre, ¿no? La Fiora. Que se la hayan dejado jugar ya es otra cosa. Claro, es que la gente asocia a Antonio, lógicamente, con los carries. Pero Antonio debutaba con campeones como el Gangplank y le pintaba la cara a Dark Inferno y compañía, ¿eh? No recuerdo cuántas kills eran en su 13, eran 13, ¿no? Pero 13 kills en su debut, ¿eh? Antoñito tuvo una etapa muy, muy carry. De hecho, se llevó un MVP, si no recuerdo mal, de la fase regular, jugando Kennens, jugando Irelias. Y parece que va a resucitar esa versión más ofensiva. Me gusta, ¿no? Y INX Pride ha venido aquí a adaptarse, a sacar su versión más agresiva. Comentábamos antes en la entrevista, ¿no?, que le hacíamos a Yescla después de la victoria de Rammut, que Rammut, bueno, parecía, sobre todo Yescla decía que quería traer un playstyle del equipo más enfocado al carril inferior, y eran un equipo, Rammut, muy focuseado en la topside, y INX parece que va al revés. Han dicho, nada, vamos a ir ahora a darle recursos a Antonio. O sea, no es solo la Fiora, es la Sejuani para la Fiora. Pero vamos a ver qué tal funciona, porque ha habido división de opiniones en estas predicciones. Yo pensaba que iba a estar más solo, apoyando en este caso a INX Pride, porque en el fondo diría que es un triple, ¿no? Un jugador que acaba de entrar, un revulsivo, que por mucho cartel que tenga, no se ha incorporado al equipo, pero la mayoría, ¿no? Hemos puesto en este caso a los de Málaga, que se enfrentan en el fondo a otro jugador que también ha estado en los mundiales, como es Ananasi. Así que tampoco es que creo que se vaya a amedrentar mucho el ruso. No, Ananasi, que está ya se la sabe, ¿no? Podría mirar si Yuhan y creo que no han coincidido. Se han cruzado. Como mucho cuando estaban en el PSG Talon. Claro. Es que esto puede haber pasado. Vamos a checar los datos ahora mismo rápidamente. Te pero diría podría que no, haber sido. Porque como mucho sería en el MSI 2022. Cierto. Y no me suena mucho, pero lo importante es que se van a cruzar ahora en este segundo partido ya de la jornada de esta tarde maravillosa de Superliga. El Reno está pendiente de lo que va a ocurrir en la grieta del invocador. Espero que todos vosotros también, porque se viene partidazo. Con mucho impacto, Noah, en la clasificación. Muchísimo, efectivamente. INX Pride necesita todas las victorias posibles. Llevan 3 ahora mismo en el marcador. Quedan 7 jornadas de competición. Qué poquito, ¿eh? Queda nada, realmente quedan apenas unas semanas para cerrar la temporada. Claro, todavía a Yaya le quedan 8 partidos por jugar. Este y otros 7. O sea, puede asegurar playoffs. Las cosas como son, pero tiene que cambiar drásticamente su win rate. Hay que meter la quinta marcha. Oye, muy acertado como siempre el chat, que también nos indican efectivamente que Bing también estuvo en el Mundial, que se perdió Upset. Cierto. En este caso, así que, oye, quizá de los mejores equipos en cuanto a experiencia mundialista para enfrentarse a alguien como Yuhan, que aunque quizá no jugase todos los mapas, oye, estar viendo las scrims, participar incluso en algunas de ellas contra los mejores equipos del mundo, seguro que te aporta auténtica barbaridad. Bing en esta partida quizá lo tiene un poquito complicado, porque farmear almas contra una botlane de doble rango siempre es difícil, y encima si Feisty asegura la prioridad en la calle central, es difícil jugar estas líneas de Senna, ¿no? Bastante complicado, ¿no? Senna, que necesita farmear todas esas almitas como sea. Ya veremos también un poco qué vertiente de Senna tenemos aquí. Pero la cuestión es que, ojo, que vienen con la chiseada. A Seal le gustaba en la utility y ha decidido jugar la Ashe exactamente igual, utilizando incluso el fantasmal, Fernando. Entrando por la espalda aquí, pokeando una auténtica barbaridad. Al final tienen pociones, tienen también las propias curas de la Senna. No están tan mal, pero es duro el castigo que han sufrido de momento. Y lógicamente el control de la oleada, como decíamos, cae del lado de los Gigantes. Yuhan, que ha empezado por la parte de abajo. Cuidado. Podría
intentar un invade de la parte de abajo también, pero ha empezado por esa zona de Nasi, con lo cual no encontraría nada. No encontraría absolutamente nada. Tienen que tener mucho ojo, ¿eh? Porque ahora mismo la botlane de Jaynex Pride y de Tino Cisead, que están bastante adelantados. Vin y Lexus, que van a tener que abrazar la torre, Fernando, si es que tampoco te queda otra. En esta situación, es que también debería ser relativamente complicado, ¿no? Para el Damkens por sí mismo colapsar sobre la botlane de doble tirador, al menos si hay Tino Cisead, lo juegan con respeto y manteniendo la distancia. Sí, ¿esto? Aunque de momento la distancia la mantienen justa para intentar pokearte todo el rato una y otra vez. De momento, Yuhan parece que no va a buscar nada en esa parte de abajo. Sigue su ruta hacia arriba, que también es comprensible, teniendo en cuenta que hay una Fiora que en este caso ha optado por el press de attack, que quizá no es la runa más habitual. A veces vemos los trades un poquito más cortos, ¿no? Como puede ser con el grass, incluso con el flip. Lo he visto en alguna ocasión, el conquistador, por supuesto. Pero aquí parece que quiere popear rápido esos tres ataques contra un casante que no debería en ningún momento ganar el matcha. Por mucho de esa casante, Fiora es el mejor duelista del juego. Fernando, ten cuidado. Ten cuidado, porque yo ya estoy harta de ver que si fulano mengano es counter de casante, que si no sé qué, que si no sé cuántos. Y al final, el único counter de casante del que me fío es banearlo. Y aún así, cuidado, ¿eh? Y a veces te la puede acabar liando. Oye, pero aquí ya que ha caído en esta parte de abajo, muy pokeado, Lechos, que se va curando con esa piel gris del siluro. Y la gran pregunta con Jaynex Pride en esta partida es si van a poder ejecutar una composición que no está muy en alto últimamente, ¿no? El split push, que a pesar de estar los Kevins, que debería priorizar el conjunto malagueño, es difícil de ejecutar, y más en una competición como Superliga, donde históricamente sí que ha funcionado, pero en los últimos años no ha dado mucho rédito. Exactamente, ¿no? En los últimos años, a ver, la verdad que tampoco estaba muy en boga, ¿eh? Las cosas como son, pero la realidad es que en Superliga los equipos que han sabido ejecutar el split push han ganado holgadamente. Sí, de hecho estaba muy fuerte el Trundle, que lo han nerfeado justo en este parche 14.3, porque en solo Q con el rompecascos y lo que pegaba con la Q, que le han quitado la mitad del daño, te ponías tú solo como Gilis en aquella partida que hacía de support de split pusher y ganabas independientemente de lo que ocurriese en el mapa. La cosa también es que Rebels mucho engage como tal no tiene, es solo la Vi. Está el combo, por supuesto, con la Orianna, y me imagino quizá eso es lo que ha llevado al conjunto de Jaynex Pride a decir, vale, tenemos quizá rango suficiente como para poder jugar de manera cautelosa y darle espacio a Antonio para pusear. Esto no es exactamente cautela, pero está Johan por la zona especial que le fuerzan la retirada de la calle central. Lo tienen totalmente guardeado. Cuidado con esto, porque el jungla coreano le va a cortarle el paso al midlaner de los Rebeldes. Y Feisty, que no se amedrentaba, ¿no? En el momento en el que se sabe cubierto por esos Juanitas hacia adelante, me quemo todo el maná, pero vamos a poder pushear esa oleada. Veo a unos gigantes, Fernando, muy, muy agresivos, muy a la ofensiva. Y eso me gusta, sinceramente. Siempre celebro cuando los equipos sacan este tipo de playstyle. Bueno, también te digo que es que ahora mismo, si no fuesen por delante, tenían un gran problema, ¿no? Porque son tres líneas ganadoras a priori. La midlane quizá la más cuestionable, pero si Yuhan se deja caer para asegurar el push de la Zir, no tiene mucha más historia el asunto, así que pueden incluso intentar rusear dragones. Es un early game, es una composición para llevarte uno o dos dragones tranquilamente, sí. Los Kevins, intentar esnubolear fuerte el encuentro. Vamos a ver, ¿no? Si lo acaban consiguiendo, pero es que al final, por mucho que digas, vale, pues una composición de snowballear el early, los gigantes tienen buenas herramientas de late, ¿eh? Luego, el split push de la figura que tú venías comentando, también ese Azir, ¿no? Que va a escalar un montón en la partida. ¿Quién sabe? A ver, no es equivalente a la Sena, evidentemente, pero, oye, no está mal. Ha rascado un Kevin, Ananasi, que estaba siendo hostigado por un Antonio que no tenía ahí nada que perder, básicamente. Ha salido además en la notificación, más allá de que le estaban viendo, con lo cual tiene información de ese pathing del ruso. Y aún así te diría que te sale rentable ese dragón infernal. Rebels, si evita que se lleven 5 o… Bueno, 5 ya, porque no pueden aspirar a más. Sí. Están contentos simplemente para evitar la aparición de esos juniors. Exactamente, ¿no? Se deberían quedar contentos. Desde salto agresivo, Feisty le pasa la pelota a Yuhan, que la recoge. Special tirando onda de choque, pero la primera sangre que se va para Málaga. La recoge el midlaner coreano, Fernando. Se está notando aquí la sinergia de la dupla jungla medio. Primera sangre de Dominos para Jaynex Pride, que sigue metiendo la quinta marcha en este early game. Son ya más de 1000 de oro de diferencia. Espérate, porque la placa de la calle inferior también va a acabar cayendo. Está buscando los Kevins mientras nos ponen aquí la repetición de esta jugada, en la que Special estaba bien colocado en cuanto que estaba lejos de la cometida rival, pero no llegaba a tiempo. Ananasic tampoco contaba con la definitiva, al igual que Yuhan, con lo cual no puede dar la vuelta con ese cese y desestimiento. Y al final no se ha llevado ninguno Yuhan. Son tres Kevins para Rebels. Pues cuidado con esto, porque yo también consideraba, ¿no?, que el tema de los Kevins debería ser importante si Jaynex Pride quiere jugar hacia la calle lateral. Pero oye, quién sabe, ¿no? A lo mejor tenemos cosplay de Fiora teamfight.
Nunca se sabe, Fernando. Los caminos de Superliga son inescrutables. A ver, dentro de lo que cabe, ya en Sprite tampoco tiene una mala composición para si sacas muchos dragones, intentar dominar los espacios como el río y forzar cazadas con la flecha, con las cadenas de corrupción, por supuesto la prisión glacial, o incluso el propio Feisty entrando con el Surima Safelanan. Así que ahora que ha echado a puñetazos a Yuhan de esa zona de los lobos, lo veíamos ahí en el minimapa, y ha tenido que verse relegado a esta zona inferior del mapa donde, por la situación de la wave, diría que no hay mucha jugada que buscar. No, no hay mucha jugada que buscar. Es que al final todo el mundo sabe qué tipo de lucha le gana. Rompe ese hielo, ¿no? A puñetazos. Creo que no me he calentado. Juraría que era así, que echarme corrija. Y claro, vi a ganar esto. Tiene sentido. Sobre todo teniendo en cuenta que ahora sí que ha subido al nivel 6. Arriba, difícil acometer contra la Fiora, siempre y cuando tenga ese parry disponible. A lo mejor, ¿dónde quiere entrar ese medio? A lo mejor sí, donde quiere entrar ese medio, pero lo tienen complicado porque Feisty está tocando Maret debajo de la torre y respetando bien la distancia de Special, ¿no? 1000 de oro más o menos por encima para el equipo malagueño. Hace mucho, Fernando, estábamos hablando en el lobby, ¿no?, del tema de los cambios, si son buenos, si no son buenos, si eres un poco de la filosofía de Kha'Zix o crees que los cambios a mitad de temporada no ayudan demasiado. Y es verdad que hace tiempo que no veíamos, ¿no?, esta situación de luna de miel de los equipos, que se decía, ¿no?, tienes un integrante nuevo en el equipo, pasas por este estadio de luna de miel, pero no abunda tanto ya esta sensación. Yo sobre todo mi duda es si Yuhan se quedará para el split de verano, porque al final hacer tanto cambio y no darles continuidad en el tiempo es lo que cuando ya otros equipos se han tenido todo el rodaje del split de primavera te puede perjudicar mucho, ¿no?, en un split que por lo general a nivel competitivo suele tener más importancia, especialmente si eres un jugador que quiere tener proyección de cara a la LEC, ¿no? Es cuando los equipos están ojeando un poquito más y normalmente incluso los que llegan al EMEA Masters y rinden acaban teniendo un hueco en la máxima competición europea. Exactamente. Bueno, incluso a veces, ¿no? Aunque no hagas un run muy largo, ¿no?, en el EMEA Masters, lo importante es dejar una buena sensación, ¿no? Aprovechar el escaparate, ¿no? Que tienes, no se sabe de momento nada, diría. No se sabe nada. Masters, veremos qué tal, ¿no?, ese torneo interregional o internacional, en este caso dentro de ligas nacionales que tenemos por aquí en Europa, porque la verdad pinta interesante después de la final de Montpellier la temporada pasada, la Bolding que sigue sufriendo muchísimo el conjunto de Rebels. La tercera placa yo creo que acabará cayendo tarde o temprano porque quedan todavía 5 minutazos de esta fase de líneas en la que está sufriendo una auténtica barbaridad Vini Lexus. Claro, aquí realmente, pues teniendo en cuenta que Vin, ¿no?, tampoco está farmeando mucho, que va con ese objeto de support, no podemos valorarlo exactamente bien, pero ya vemos que Etinoz va marcando el paso también de mano de esa Ashe, ¿no?, de un Seaz que está muy, muy al tanto. Y ya te digo, ¿no?, que mola ver a Seaz también en este tipo de perfil, que al final siempre le vamos a recordar por el Nautilus, que era de estos Nautilus en Joyer, igual que Dual, que también estaba por el chat. Y al final cambian de registro y está jugando ahora estos carries en la Bolden, que se han convertido también. Antes eran los magos, ¿no? Te jugabas una Cira de vez en cuando, ahora son los AD carries. Ahora de momento, cadenas de corrupción, forzando el destino de Lexus, la flecha de cristal encantado, que se la tanquea finalmente bien y aquí no ha pasado nada. Estaban demasiado cerca de la torre los chicos de Rebels. Y en 2 semanas consecutivas, la que intenta hacerle bullying a los junglas coreanos de Giant Sprite. La semana pasada, a la Vide Peach le hicieron el clásico invade después de las 3 primeras oleadas. A Yuhan ahora ya le han quitado unos cuantos campamentos en la parte superior. Ahora sí que le rasca un nivel entero y más de 20 minions de diferencia. Vi quizá en la próxima pelea, que a lo mejor se da en el segundo dragón, puede tener mucho impacto. Puede llegar a tener bastante, bastante impacto, ¿eh? Puede llegar a tenerlo. Vi de momento ya está saliendo de base, camino de ese primer objeto, Fernando, sacando una buena diferencia de far, por cierto, Yuhan. Cuidado, Nanasi. Mandando un mensaje. Ya es lo que decimos, ¿no? No te amedrentas, que esto es el efecto Faker, ¿no? La gente cuando jugaba contra alguien con la categoría de Faker, directamente manejaba los muñecos de forma diferente. En el caso de Alex el Capo, ¿no? Porque está acostumbrado a absolutamente todo, a performear al máximo nivel, independientemente del contexto. Pero hay gente que sí, que se amilinaba, que decía, no voy a jugar de forma tan ofensiva, cuando incluso te dejaba algunas ventanas de oportunidad. Aquí Ananasi creo que se ha subido un poquito a la parra. No había suficiente prioridad para hacerse el dragón porque estaba incluso vaqueando bien y creo que tiene que hacer todo el terreno. La clásica es decir, seguro que no se espera, ¿no?, que me haga el dragón en estas circunstancias, pero igualmente Giants vino a echar un ojo, ¿no? Giants Sprite que vino a mirar y a vigilar esta zona del río, así que el dragón que no va a acabar en manos de Rebels. Dragón tecnoquímica, por cierto, que tenemos aquí en la grieta del invocador. Veremos de qué nos termina saliendo el alma, pero yo creo que le rompe un poquito esto el tiempo también al equipo de los Rebels, porque ha perdido bastante, bastante momento aquí a Nanasik intentando reclamar el objetivo neutral. De hecho, si quieren vengar, quieren invadir ahora a Nanasik, cuidado
porque está también cerca la ASE, que tiene preparada la flecha. Podría estar en problemas ahora así. Exactamente, le fuerzan el destello a la jungla de los rebeldes. Johan, que estaba atento por la zona, y le acaba echando a patadas. Pero están Vin y Lexus rotando, se envuelven en la niebla. Y hay en Xprize, que también respeta la posible rotación de una Bolden, que esta de sí tenía prioridad, y salen de la zona de peligro. Estamos teniendo, Fernando, una partida muy comedida, muy tranquila. Hemos tenido un solo asesinato en 12 minutos. Lo han logrado, han traído el estilo de la LCK a la Superliga. Pues espérate, que a lo mejor ahora sí que se van a pegar, porque Special no puede entrar en el río. No sé si lo van a querer contestar finalmente. Parece que retroceden los rebeldes, que finalmente no se quedan con prácticamente nada. Están pingueando ahora también los gigantes. De nuevo los Kevins, pero no tienen demasiado tiempo para intentar conseguirlos. Y finalmente no va a ser Grieta de nube. Y no está nada mal, si eres el conjunto malagueño. Muchos campeones que lo pueden aprovechar. Fiorita, cuidado, Cuidado. Uf. Es que me apetece ver a Antonio, jugando, pegándose con esta Fiora. Y dicho y hecho, ahí está, ¿no? Tirando ese baile de duelista, marcando a Raiden, que se pega al muro, la clásica, cuando juegas contra esa Fiora. Pero viene Yuhan a asistir, a darle la pasiva de Sejuani. Un 2-1, pero viene también Feisty. A toda Corea le cae bien Antonio. Teleport por parte de Rebels. La sombra del amanecer de Vin desde el camino, desde la botlane. Y llega Vi tirando de definitiva a Raiden, que se aferra a la vida. Antonio, que ha tenido que quemar el flash y la flecha de cristal encantado, que impacta directamente sobre Ananasic. Falange Imperial recoge la pelota a Yuhan y marcan un tanto. Segundo asesinato para los gigantes. Tremendo alley-oop que le ha tirado ahora Feisty a Yuhan. Buena completación ahora por parte de los coreanos, que van a intentar rascar, como decimos, los últimos Kevin. Serían 3-3 en este caso en cuanto a este pequeño objetivo de la grieta del invocador. Increíble que no se haya muerto Raven, pero rasca una kill más el equipo de YanXplay. Como vamos a ver en la repetición, lo ha jugado con mucha paciencia, incluso esperando a canalizar ese fantasmal Raven, que no se veía demasiado en problemas ya, a pesar de ver a la Sejuani. Pero claro, una vez llega la Zir, ya se complica bastante más la cosa. Yo pensaba que aquí iba a empujar al propio Yuhan cuando cayese la pasiva, intentar pivotar con la definitiva, pero finalmente, de alguna forma, ha conseguido salir airoso, mientras que Antonio en el fondo no tenía mucho peligro porque no había follow-up. Exactamente, ¿no? La clave ha sido esta flecha que ha venido directamente desde el carril inferior, Fernando. De lado a lado del mapa, de esquina inferior a esquina superior, prácticamente todo el CC que te puede llegar a meter así con esa flecha, y le ha tanqueado a Nanashi con ese pechito. Asesinato, ¿no? Importante para el equipo de los gigantes, y Feisty y Yuhan, que parece que estén jugando al voleibol como si fuera Haikyuu, ¿no? En vez de al LoL. Ha sido tan buena la flecha que hasta activado el overlay. Ya tenemos de vuelta esta diferencia de oro, que ahora mismo se concentra en los carries del equipo de YanXplay, con lo cual contentos los de Málaga, Nico y compañía, que no sé si lo has visto en Twitter, ¿no? Pero han tenido incluso ya algún percance con las diferencias de idioma. Para comunicar, Yuhan, que tenía un problema con la pantalla, han tenido que traducir 50 cosas. El coreano hablaba con el inglés con el español con el inglés. Parecía el típico sistema. Os paso el WhatsApp de mi profe de coreano. Todo porque no le funciona la pantalla. Jin, ven a solucionar esto. Ven a solucionar estas mis comunicaciones, por favor. Tienen que estar interesantes las voice comms últimamente, el conjunto de YanXplay. A ver si podemos escuchar un poquito esos días, aunque sea en redes sociales. Y sobre todo, me gustaría también conocer la perspectiva de gente como Antonio, que lleva muchos años aquí, que puede aprender, ¿no? De gente como yo. Puede ser una conversación interesante la que podemos tener con Antonio. Al final, hay que decir tablas, ¿no? Este hombre tiene algunas tablas que compartir con el resto. Estamos viendo ahora mismo el oro total y ahí están, Feisty y Antonio mano a mano liderando la tabla de oro. Special bastante cerca de Antonio, pero es que la CIR va bastante volando, sacando farm en la calle central, ha sacado asesinatos, ha sacado esa primera sangre importantísima. Y ahora mismo Yuhan, que se lleva el heraldo de la grieta. Lo tiene todo bastante de frente el equipo de los gigantes. Pero eso sí, la primera torre de la partida se la llevan Lexus y Vin. Se cobran esta pequeña venganza a todo el bullying que les han hecho en el carril inferior. Lo que pega el Varus, media vida que le ha quitado a un Vin que lógicamente va por detrás con esta itemización más de support. Antonio, que podría estar en problemas porque llegan a la Sica top lane. Allá llega la Vi, viéndolo todo, viéndolo bien. Antonio, que se queda ralentizado, tiene todavía el parry, ahora tira de órdago, paciencia, supina la de Raven, y al final ni baile la duelista, ni baile que te pego. El asesinato, que se lo acaba quedando el top laner del equipo del lado rojo, pero llega la dupla coreana, Yuhan, que le va a pasar la pelota, y la acción que nos lleva al carril inferior, donde ya vemos que Lexus se acababa comiendo el tirador y sacaban el asesinato. Seaz, que tiene que escapar usando el fantasmal en la parte de arriba, Raven, que acababa muriendo, y era Feisty, que se llevaba el segundo asesinato. Me imagino que lo veremos en la
play. Se ha quedado totalmente ralentizado. Básico Masivin, que saca la kill. 1-0-1 para el AD Carry de los rebeldes. Va a poder castigar con la torre del carry superior el midlaner de Giants, Fernando, pero parece que por fin los dos equipos han apretado el acelerador. Decías que estaba calmada la partida, pues toma acción aquí a raudales, tanto en la top lane como en la calle inferior, porque Antonio se venía un poquito arriba, sabía que estaba quizá su jungla y su midlaner por la zona, se adelantaba, perdón, para intentar matar aquí a Raven, que ha tenido, como decías, muchísima paciencia para no caer ante el riposte. Han acabado matando en la calle superior, no sé si nos van a dejar aquí la replay, porque en bot metía el all-in el tank Ains, que aprovechando que había caído la torre, la línea era ya bastante larga, utilizaba ese daño base tan elevado del siluro para acabar rascando dos kills que le vienen a la perfección a Min, que como decíamos estaba bastante por detrás, más allá de todas las almas que habrá farmeado aquí. No sé cuántas llevará, pero importante intentar acelerar un poquito a esta campeona, porque si no en el mid-game va a sufrir una barbaridad. Pensaba que ese lengüetazo de Lexus me había impactado, ¿eh? Es que el hitbox es rarísimo, es un poco como el de Nautilus, ¿eh? Le ha dado un poco con el lateral de la lengua a los minions. Sí. Bueno, Yuhan que se monta en el PEC, que colapsa sobre la torre, y los gigantes que siguen acometiendo. Planta Feisty la torre en el carril central, suma y sigue, y utilizando, Fernando, el prototipo de empotramiento de columnas para rotar, pero te acaban de cortar la rotación, no se puede jugar, no todo el mundo está listo para jugar a ser toreto. Al final sí que han ganado un poquito de tiempo, para que por lo menos Antonio tire la segunda torreta, la tercera ya para los gigantes, en la línea exterior que ha desaparecido. Un buen uso ahora del heraldo por parte de Jan Expert, que quiere buscar un poquito más con este dragón. Cuidado con Antonio, que está separado. Y aquí el poke del Varus se puede notar una barbaridad. Exactamente, ¿no? Aquí es donde tiene que jugarlo con calma el equipo de los gigantes y Rebels, que está buscando el momento adecuado para poder entrar. El dragón de nube, que es el objetivo de los dos equipos, llega la definitiva de ese Juan y el Aliu, que lo recoge Feisty. Parecía que estaba venido, pero tira de ese brazalete de la buscadora y se hace de oro. Yuhan que se apunta a la doble. Mientras tanto, Antonio Yuhan que encara en la backlane. Raven muy, muy, muy ralentizado por ese Seaz. Yo no sé si le echarían uno contra uno aquí, pero parece que va Antonio rotando rápidamente. Le van a forzar ese teleportar. No se lo pueden cortar. Importantísimo esto. 3 kills para los gigantes, Fernando. El objetivo neutral. Y le sacan a Raven el teleport. Desde luego los malagueños parece que sí, que están viviendo esta jornada de luna de miel. Han salido a morder a Yuhan. Han dicho que si gana se va a tomar un espeto bien rico ahí en la playa. Y se ha salido motivado. Se llevan un dragón y sobre todo, fíjate, la teamfight Feisty lo hace espectacular. Después de ver las cadenas de corrupción, después de llegar esa prisión glacial, entra con la falange imperial. Matan rápidamente dos personas y encima utiliza ese stasis para mantenerse con vida. No podía hacer nada especial, que estaba completamente aislado. Le han dejado la kill en este caso a Antonio. Así que jugada redonda para el conjunto de Giant X-Bride, que puede sumar el día de hoy la cuarta victoria, Noah. Exactamente. Lo decíamos, tienen que cambiar drásticamente ese win rate, ¿no?, en partida para poder acceder a los playoffs, y parece que van por el buen camino. Aquí yo creo que han desistido un poco, ¿no?, de cortarle el back a Raven. Yo veía muy flamenco a Sead tirándole el uno para uno a un casante. Está claro que venía Antonio, había pillado la rotonda para llegar, pero temía por la vida de una pobre Ashe, al fin y al cabo, contra el mastodonte que es casante. Igualmente 6-3 en el marcador de muertes, lo estamos viendo, la diferencia de oro. A pesar de lo one-sided que parecen estar las situaciones, a pesar de lo one-sided que está el tema de los objetivos neutrales, no es tanta. 19 sí que puede ser. Está en el límite, ¿no? Los 3.000 sí. De oro que solemos decir, si sacan alguna jugada más positiva, sí que puede marcar mucho la diferencia. Y cuidado ahora que la presión de Antonio en la línea lateral puede ser muy importante, porque han quemado, como decíamos, ese hechizo invocador. Eso sí, Seaz está fuera de posición, puede morir aquí. Ahí está, ¿no? Y es que es lo que tiene. No tienes destello, tenía fantasmal, pero ahí no hay fantasmal que te acabe salvando la vida, ¿no? Castiga bien el equipo de los rebeldes, pero has utilizado esa definitiva por parte de Vi. Viene Antonio bailando el baile de la duelista, buscando a Spencer directamente, ralentizando con ese parry, se queda vendido, le fuerza el destello. Y al final, Anasik remata la vida de la duelista de Maciana. Planta la torreta Zir. Cuidado con esto. Se refugian debajo de ella, intentando castigar. Pero este shutdown sobre ese Juani es crucial. Anasik saca la vida de Yuhan. Se ha metido en camisa de 11 varas un Giant X-Pride, Fernando, que no entiendo muy bien qué estaba buscando con esto. Jugada bastante fea. Estaba fuera rareta, de posición. Seaz, que no puede quedarse tan expuesto contra una vida de la que no tiene visión. Y el teleportante Antonio probablemente un poquito precipitado. No sé si estaba ansioso el conjunto de Giant X-Pride para intentar que no se le escapase la ventaja. Pero aquí no va a poder tirar la partida. Cuidado, Feisty, que va a molestar un poquito. Está teniendo también por la zona. Quieren castigar con todo este rango, pero esto es una situación bastante extraña. El Barón Nashor, que es el objetivo de los rebeldes y el objetivo de Giant X-Pride, que no se lo hagan o como mínimo molestar lo máximo posible. Si sacan alguna kill, pues bienvenida será. Falange Imperial, Feisty, que no tiene destello. Sí que tenía ese reloj de arena de Zonia. Lexus, que se comía a Vi, buscaba la iniciación. El Shadow sobre Azir, que lo consigue especial. Y una vez más, Seaz, que se queda descolgado. Esta vez sí que tenía destello. Intentaba hacerles la 13-14 flasheando directamente a ese arbusto. Limpia en el guard. Se ha salido, entre comillas, con la suya. El equipo de los gigantes cancelan el Nashor. Y encima, Antonio, que puede intentar rascar algún asesinato más con el parry. Se queda la W de Senna.
Pero podía haber salido esto muy mal para los Gigantes, podía haber salido muchísimo peor, pero a cambio de la vida de Feisty, cancelar el Nashor, yo creo que lo escunda. Ha ganado muchísimo tiempo ahí. Feisty no tenía suficiente DPS. El conjunto de Rebels, que aquí sacaba la cazada, como decimos, demasiado adelantado, sin motivo. En este caso, Seath. Y Antonio ha visto la posibilidad de que sea un 4 contra 4, porque no estaba ese teleportar por parte de Riven, pero fallaban las cadenas de corrupción. Se mete muy, muy profundo sin conseguir evitar ningún tipo de CC. Y esa sombra al amanecer prácticamente le deja condenado. Aquí ya la escapatoria era muy complicada, porque Riven le da tiempo a rotar y con la definitiva condena a Yuhan, que, como decías, ha dado el saltdown. No en las mejores manos, pero así importante reducir esa diferencia de oro, como decíamos, no era tan tan grande. Y aquí es que con una Senna que va tan por detrás, sino Orianna, que no te va a matar rápido el Nashor, lo ha intentado aguantar, sí, el equipo de Yannick Sprite, y lo ha conseguido. Exactamente, ¿no? Han molestado muchísimo. Feisty, que ha sido el sacrificado del equipo por cancelar ese Nashor, ha aguantado todo lo que podía, ¿no? Con ese reloj de arena de Zonias. Y aquí yo pensaba, ¿no?, que el hecho se iba a comer a Vi para escapar, pero no. Se ha comido a Vi para entrar. Yo diría incluso lo ha jugado de forma demasiado ofensiva. Feisty, que si es un poquito más conservador, tal vez pueden echarles o ganar suficiente tiempo para que se incorporasen tanto Yuhan como Antonio y salir aún más airosos de la jugada. Se ha revertido, de hecho, esa diferencia en la jungla. Ahora es Ananasic el que va por delante, pero sigue con ventaja en cuanto al marcador del conjunto de Giant Sprite, con la mirada ya puesta en ese alma de nube nueva que va a aparecer en apenas un minuto. Control de la parte de abajo. Están metiendo visión profunda en la zona. Muy importante intentar rascar alguna cazada con la flecha de las cadenas. Exactamente, ¿no? Muy importante para los Gigantes poder sacar estas cazadas, o como mínimo asegurar ese control de la zona del río. De momento Rebels, que no baja los brazos, pues ya en medio a intentar llevarse esta torre. ¡Oh, sorpresa! Viene Yuhan montando ese poro con la lengua de popo, le acaban echando también a patadas de la calle central. Y esto es muy importante, Fernando, porque decíamos, bueno, para Giants es situacional, ¿no?, poder buscar esas flechas de cristal encantado. Ya no hay, están cooldown. No tiene mucho, así que creo que le va a dar tiempo a recuperarla prácticamente para cuando llegue el dragón. No quedará mucho en cualquier caso. Toman de nuevo el control de la mini. La Tomlin está puseada, lógicamente, por Antonio, que debería ganar en el uno contra uno. Y en bot también disponían del push. Torreta también ahora en la calle central para dominar aún más esa entrada del río, que están ya pingueando. Sale el dragón en apenas 10 segundos y le queda la mitad del cooldown, un poquito menos, a esa flecha de Seath. Así que lo puede jugar paciente el conjunto ya en Xplite. Intentar pokear con esas push de Varus, que se ha reducido muchísimo la diferencia respecto a Senna, pero sigue estando un punto más o menos dulce. Bastante, bastante dulce, ¿no? Sigue estando todavía este Varus pokeando, haciendo lo suyo, pero es que al final yo creo que vas a servir más, ¿no?, como un habilitador con esas cadenas de corrupción, viendo lo enchufado que está Feisty con el pick de Azir, en dos objetos y medio, por cierto, ya. Sí, va muy adelantado en este caso Azir, no va a contestar Rebels este alma de nube, así que se la lleva gratuita el conjunto de Giant Spray, que solo ha perdido un ping en el Nashor. Tira la flecha, imagino, para ver si hay alguien. Tiene todavía un orbe azul en las manos de Aetinoth, que lo acaba de utilizar. De hecho, cuidado ahora, porque Antonio ha vaqueado, no ha completado, me parece, ningún objeto con ese martillo de Colfi que tiene todavía en el inventario. Y el problema ahora es si Rebels te fuerza precisamente a teleportar iniciando el Nashor. Vamos a ver si pueden, porque yo creo que Rebels es lo que quiere, ¿no? En todo momento va a ser esta batalla, ¿no? Vamos a ver, ¿nos podemos hacer el Nashor? Pues tampoco tienen el Nashor más rápido del mundo. Lo comentabas tú antes, precisamente, que entre una Orianna y una Senna, que a lo mejor no cae tan rápido como les gustaría a los Rebeldes. Y mientras tanto, Antonio, que va haciendo camino, ¿no? Giant Sprite, que creo que se la va a jugar al 50-50. Están Anasica ahora en el otro lado del muro, viendo si entra al foso. Entiendo que los Gigantes están intentando adivinar por dónde se está moviendo Vi, pero es que esto parece un 50-50 bastante extraño. La definitiva de Yuhan, que ha hecho gol, se ha equivocado totalmente. Aquí que no había que marcar, aquí que había que aceptar directamente al palo. Y Ananasi, que sí que va, la suya, que es de fijación, pero se ha quedado totalmente vendido el Lexus, que le salva tirando esa definitiva. Antonio, que buscaba entrar a la retaguardia, se ha quedado solo, le fuerzan el destello. Antonio, que corre por su vida, mientras Yuhan sigue haciendo de frontline y el Nashor reparte mamporros a diestro y siniestro. Él no distingue, Yuhan haciendo de frontline una vez más. Se puede terminar muriendo, especial, que ha terminado muriendo. Asesinato importante en las manos de Aetinoth. Tienen que lamentar tanto ya en Xprite como los Rebeldes una baja en cada lado. Cae el jungla del lado de los Gigantes, y esto es importantísimo, la iniciación que llega del lado del Nexus, y aquí se han equivocado. La cazada sobre el midlaner coreano, Fernando, que puede valer un Nashor. ¿Cuántas dudas? No, esta Tifa ha sido más fea que una nevera por detrás. Muy sucio el game ahora mismo por parte de ambos equipos, pero te diría que le sale un poquito mejor a Giant Xplate, que fuerza incluso el teleportar del Nexus para defender esta torreta de la Tier 2. Ha habido varios momentos donde la pelea se partía una barbaridad, con Special quedándose
en la backline contra Ethnos, acababa muriendo contra el Varus, ahora lo vamos a ver repetido. Y luego Feisty, que buscaba incluso de más, no caían en el bait, sabían que la amenaza del Nashor no terminaba de ser real ahora mismo por parte de Rebels. Pokeaba bastante, de hecho, aquí el Azir, pero fallaba la definitiva. Yuhan ganaba tiempo Feisty con el Stasis para no caer ante Ananasi, que se queda también muy separado de ese equipo. La sombra al amanecer no hace daño suficiente y Antonio al final no puede tener tanto impacto como le gustaría con una Fiora en la teamfight. Aún así, Special se queda completamente condenado. Antonio, que sale airoso en la jugada. Y aquí yo creo que si te giras simplemente, matas a Special y puseas medio, te quedas bien, ¿no? Muy contento. No había necesidad de seguir peleando en la parte de arriba. Aquí, claro, la atención que se divide, hemos visto cosas extrañas en la parte de arriba, pero es que también han pasado cosas extrañas en la parte de abajo. Claro, ¿por qué buscas más aquí? No hay necesidad de decir, ¿quieres cortar algún back? Vale, perfecto. Pero, ¿tanto como la espalda? A ver, la avaricia rompe el saco, los ojos inyectados en sangre… Y fíjate, tienes ya la oleada bien posicionada en medio. Estás también con la oleada bien colocada en bot. No hay necesidad de jugársela tanto, sobre todo cuando tienes una posición dominante. Todo el mundo sabe que en Superliga el lure que se juega es emocional, Fernando. Es sentimiento. El que nos gusta. El que nos gusta, ¿no? Es decir, debería ir a por más. Es la hostia, ¿eh? Debería ir a por más. Divertidas. No. La mente te dice que no, pero el corazón te dice, puedo sacar, ¿no? Te lo pide. Tengo que fechequear este bush. Bueno. Un sabroso ritmo vengador, ¿eh? Sí, sí. Hay veces que te lo pide, pero hay veces también que… Hay cosas que el cuerpo te pide que te sientan mal. Pero cuidado con esto, porque con tanta pelea está avanzando el reloj y queda solo 1 minuto 40 para que aparezca el Elder. Ya, ya, se nos ha olvidado, ¿eh? Y tal y como están siendo las teamfights, cuidado que Rebels no gane una, se lleve el Elder y esta partida vire por completo de rumbo. La clásica, ¿no? También. De las RLs. Bueno. Hemos mantenido el mapa más o menos estable. Uy, hemos tropezado aquí. Bueno, rarete, se hace el Elder y se acaba tirando un poco la partida. Antonio, date cuenta que ya está ahí plantado en el carril inferior. No puede irse a otro sitio porque antes de deportar, pero lo que hay en Giants es esa flecha de cristal encantadora. Así que va directamente intentando entrar con el puño y con el destello, pero se ha derrapado, se ha pasado de frenada. Lexus, que se lo acaba comiendo. Vamos a ver si lo escupe lejos de la amenaza de Giant X Pride. Y los rebeldes que se tienen que retirar. Yuhan, que sigue hacia adelante. Feisty, que derrapa buscando el alley-oop. La falange imperial queda al aire. Totalmente planta un mono nuevo aquí en la jungla enemiga. Y ahora son los gigantes los que amenazan con el Nashor. Se va el Nashor y aquí lo importante no es que Antonio no estaba dejando que Special se incorporase a la pelea. Y sin Special no hay daño suficiente ahora mismo en la composición de Rebels. De hecho, lo sigue teniendo ahí anclado en la calle inferior. No tiene apenas maná, así que primero tendría que pasar por base aquí en Sprite, que tiene que retroceder. A ver si sacan por lo menos el Summoner. Cuidado, que Yuhan se había quedado descolgado en el foso del varón. Rebels, que le devuelve el favor previo a Giant X Pride. Fernando, los echa del foso, no dejan que completen este varón Nashor. Y la cosa que está bastante tensa, porque ya sí que en 30 segundos va a aparecer el dragón anciano que venías tú comentando, Fernando. ¿Cuál va a ser la decisión? ¿Qué van a preferir los equipos? Vienen por turnos aquí el Nashor, lo va a iniciar de nuevo el conjunto de Rebels. Se está saliendo de base ahora la Ace, que acaba de revelar la posición con ese pajarraco. Definitivas disponibles, los flashes prácticamente lo va a recuperar a Tino Zaytre portal por parte de Special. Ahora sí, aquí va a haber pelea. Y la flecha de cristal encantado que saluda al pasar. Fernando, te cuida que no te dé a ti. Vin se ha quedado totalmente tocado. Tiene que tirar W de destello para salvar la vida. Raven, que también está bajo mínimos dentro del foso del varón. Y Feisty, que se apunta del asesinato. Los gigantes que recogen el testigo del call de varón. Y esta vez parece que no hay demasiadas amenazas del lado de Rebels para terminar de echarlos. Antonio, que sale y dice, vamos a ver, aquí no entra ni Dios, aquí no entra ni Kistro. Ananasi, tú desde luego que no vas a acabar entrando. Sombra del amanecer para defender a su jungla. Ananasi, que puede salvarse una vez más. Lexus, que es su guardaespaldas personal. Suena la música del guardaespaldas, Fernando, pero aún así nada salva que los gigantes se aseguren este bufo de energía de cacaolate especial que va a terminar muriendo también. Quedan Lexus y Vin en pie del lado de Rebels. Les sabe de gloria, Fernando, desde 1933, como las troveadas del LOL. Eso tampoco cambia nunca, ojo, con ese cacao sostenible, esas granjas de proximidad y la leche de vacas letonas. Pero es que me gustaría contarte más sobre cacaolate, pero es que Giant Sprite va a buscar ya terminar la partida. Han dado un sorbo muy, muy rápido, Fernando, porque saben que esto se les puede envenenar y van a ir directamente con el push, directamente desde el foso a la base enemiga. Flecha de cristal encantado y esta vez sí que impacta. Baile de la duelista Antonio, que se encara con Vin y que puede hacer un pobre de carry contra esa Fiora. Cae la primera torre de Nexo y es que Antonio no está permitiendo que los rebeldes defiendan las últimas estructuras. Y el Aliub que sí que mola esta vez, esa falange imperial que pone punto y final a la partida. Rebels que cae, Rebels que pincha y Giant X Pride que vuelve a la senda de la victoria. Oye, el power play del bufo energía cacalada, espectacular. Victoria directa para el conjunto de Giant X Pride, que la necesitaba después de unas semanas complicadas. Suman el cuarto triunfo y, como veis, lo celebran allí en Málaga. Recordad, por supuesto, que podéis elegir al MVP de este partido en nuestro Twitter, en @lvpslol. Y ahora me llamo yo al resto de nuestros compañeros, que os dirán a quién habéis elegido. Pues cuarta victoria para Giant, chicos, y cuidado porque se quedan a una de Rebels, ¿eh? Poco a poco escalando posiciones, acercándose a esos puestos de playoffs.
Y parece ser que el fichaje ha funcionado, el de Juan. Hombre, parece que sí, ¿no? Al menos debutaba en el día de hoy, un poquito fichaje de urgencia, fichaje que creo que, sinceramente, nadie esperaba que fuese a ocurrir este en concreto, porque al final es como el titular, el excampeón del mundo fichado por Giantex Pride, es un titular que yo no me esperaba a principio de año que ocurriera. Sí que se nota que el equipo pues, no ha tenido mucho tiempo para entrenar, que ha habido alguna que otra descoordinación, pero lo más importante es que la victoria ha sumado al marcador y además la gente, pues otro día más con el hashtag un carry para Antonio, que hoy ha funcionado. La verdad, ha jugado bastante bien la Fiora. Creo que le estaba spameando bastante precisamente solo Q. Así que ha funcionado y como tú bien dices, oye, dándole recursos a la top lane, que es algo que muchas veces en Giants es difícil de ver, Walk. Es raro, sí, la verdad que es raro. En Giants a mí lo que me sorprende es que, bueno, en Rebels no hayan sabido, ¿no? Que estaba jugando Antonio muchísimo la Fiora en solo Q. Además han fijado un casante enfrente, que sabemos que la Fiora puede estar cómoda. Luego ha acabado reventando, ¿no? Como veíamos en estas últimas jugadas. Así que un día más, ¿no? Antonio, que yo creo que está siendo de lo mejorcito de Giants en general en la temporada. Sí, la verdad, ¿eh? Yo creo que sin ninguna duda, ¿eh? Yo, mucha gente se ría de mí cuando yo le decía, pero de verdad que Delec está ahí Terrak. Bueno, eso tendrá que valorar el equipo en función del rendimiento. Bueno. Ahora es el momento de plantearse las cosas, ¿no? Por el parón. Yo te lo digo. Tú, mirado, si tuvieras un equipo en la LEC, ¿ficharías a Antonio? 100% y más siendo Giants. Estaría obligado a hacerlo. El infinito siempre en mi equipo. Yo creo que también lo haría. Cuidado. Si tú eres José, ¿lo hubieses puesto por Odoamne? Yo sí. Yo también. 100%. Vamos. Yo también. 100%. Yo también. Yo creo que José no tiene mano, profesionalmente. ¿Odo quién? Antonio. 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 Delec. Hombre. Mira, de hecho hombre. Está Antonio con nosotros. Esta pregunta se pone golosa. Antonio, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Enhorabuena por la victoria, tío. ¿Qué tal? ¿Todo bien? ¿Qué tal? Contento. Pero no mucho, porque... ¿Por? Porque no he jugado muy bien al 100%. O sea, literalmente, en solo queue soy Dios con Fiora. Tengo un winrate exagerado, o sea, en serio. Voy volando y he jugado muy mal dos teamfights y estoy muy triste, pero no pasa nada. Porque es que literalmente es la primera vez que la jugamos, ¿vale? O sea, no hemos jugado Fiora nunca y he dicho al entrenador, por favor, confía en mí, que está por el personaje, piqueala. Pero no lo hemos practicado y es muy diferente cómo juego las teamfights en solo queue, en equipo, porque obviamente en solo queue en una teamfight te puedes colar y matas a quien sea. Aquí todo el mundo viene insta, todo el mundo. O sea, es muy diferente. Así que habría que haberla practicado un poco más y yo, de hecho, quiero practicarla más en equipo, pero no estoy contento porque he jugado mal dos teamfights, pero bueno, contento porque hemos ganado. Pero bueno, aún queda mucho, hay que muchas partidas por delante. Pero contento. Oye, corrígeme, Antonio, si me equivoco, pero estábamos precisamente nosotros aquí hablando un poco de que llevas una spameada brutal con la Fiora en solo Q. Esto, si es así, sí. ¿Te sorprende que se haya quedado abierto? ¿Sencillamente has pensado que, como el perfil que normalmente en competitivo no aparece tanto este personaje, era natural que no te la banearan? Sí, o sea, realmente yo esperaba el ban de Zac, aunque la semana pasada no fue muy bien, pero algún que otro ban de top. Han baneado a Poppy, pero trabajó también era para jungla. Pero claro, es que supongo que Fiora la gente no la ve como que en equipo funciona muy, muy bien, pero la verdad es que yo creo que está giga OP. O sea, no tiene sentido. Para mí está súper OP y yo qué sé. Supongo que, claro, es un personaje que no se ve literalmente nunca. No se imaginaría. Es un pick muy de solo queue, pero también creo que puede funcionar en algunos casos, como en este, que cuando ya veo que tienen un medio que no me va a ganar uno contra uno, el top tampoco, yo creo que puede aparecer. Y hoy ha sido un poco improvisado, ya te digo, no lo han practicado, pero sale bien. Oye, Antonio, la pregunta es un poco obligada. ¿Qué me puedes contar de tu jungla? ¿Cómo es compartir equipo con un ex campeón del mundo y qué os ha aportado en este primer partido? Pues, a ver, es un poco loco porque, o sea, el tío es muy bueno, ¿vale? O sea, tiene mucha idea de todo, siempre... eso, tiene idea de todo y es muy bueno mecánicamente y puede jugar cualquier personaje. El problema está en que no habla inglés, o sea, habla lo típico, hola, adiós, voy a hacerme el red, push y para atrás. O sea, no sabe hacer nada más. Entonces, Feisty tiene que traducir lo que él dice en partida y las cosas que dice Feisty lo traduce en mitad. Es un caos, pero está guay porque solo hablan entre ellos, o sea, el 2-2 entre ellos, lo hablan en coreano todo el rato y todo lo que quiere decir él lo traduce Feisty rápido. O sea, que tú estás aprendiendo coreano. Bueno, ¿no? O sea, el tío es muy bueno. Sí, estamos todos esperando a ver qué dice Feisty, cómo traduce todo, porque es la única forma. Pero poco a poco el tío se está poniendo un bloc de notas con palabras clave. Por ejemplo, no sabía ni que los raptors se llaman raptor en inglés, o sea, le llamaba de una forma random. Entonces, están en un bloc de notas apuntando todas las cosas y está aprendiendo las palabras clave. Por ejemplo, pues eso, era el de, no sé, las palabras clave del LOL, o sea, se está aprendiendo para poder decir lo básico y poco a poco. Es eso, cuando una jugada
Es así como un poco dudosa. Luego la vemos y Feisty traduce lo que él quiere hacer y cómo lo quiere hacer. Y para la siguiente situación, con que diga esa palabra clave, ya sabemos más o menos lo que quiere hacer. Así que bueno, poco a poco adaptándonos, pero sí, la verdad es que ya vino ayer o antes de ayer. Hemos jugado dos veces con él, pero es un crack. Que entonces, ¿no está aprendiendo inglés? O sea, ¿no tiene clases de inglés o algo? Sí, está aprendiendo inglés, pero obviamente el ritmo, quiero decir… No se depende de para mañana. Es complicado. Sí, lo entiendo. Sí, claro, va ahí poco a poco. Pero está Feisty, la verdad es que desde que vino tenía un inglés, bueno, medio, decente. O sea, bueno, decente tampoco, pero bueno, que se defendía, pero era complicado. La verdad que a día de hoy estoy sorprendido porque ya habla súper bien inglés, yo qué sé, llevará un mes aquí, un mes y medio. O, bueno, ya vino en diciembre finales. La verdad es que aprendió súper rápido y eso. Y también lo que están haciendo ahora es que están jugando dúo Q, porque hasta Master está subiendo la cuenta de Riot, ¿no? Y están jugando dúo y hablan inglés, o sea, no hablan en coreano. Yeah. Cuando juegan en partidos, intentan hablar en inglés para que aprenda. Así que están ahí aprendiendo lo básico, pero... Oye, pregunta que te tengo que hacer de forma obligada, siendo totalmente sincero. ¿Crees que su cambio que está probando Giants con vosotros para luego quizás llevárselo a Alec? No sé qué te puedo decir, pero a ver, da igual lo que diga, yo creo. Lo sabe, simplemente lo sabe, no pasa nada que me diga la respuesta, no pasa nada, era solo eso. Dale, no sé, o sea, a ver, está bien, pero yo creo que como cualquier persona de academia, si juega bien y el de arriba juega mal, pues lo van a cambiar, ¿no? Entonces, según esto, entonces, ¿por qué no te suben a ti? Yo qué sé, el momento será los targos, José. Vale. Pero bueno, si ese momento tiene que llegar, llegará y no pasa nada. Cuando tenga que llegar, llegará. Tú sigues jugando así de bien, Antonio, que de verdad que lo estás haciendo muy bien. Oye, por cierto, vamos a ver el MVP. ¿Para quién, a quién se lo das? ¿A Juan o a quién? A ver, a la Bolen no, porque han muerto dos para dos y han perdido la torre. No estoy contento. Supongo que jungla medio, yo creo. ¿Sí? Para Antonio, es para ti. Aunque, te lo digo tú, tío. Ah, ¿para mí? A ver, yo te diría que he hecho una partida buena, menos la teamfight del Nashor, que no he hecho parry a la W de Senna, y una teamfight en medio, que Senna no tiene flash y voy a por Orianna y Orianna tiene el Serafín, entonces escapa. Entonces, esas dos teamfights le he hecho muy mal, pero por lo general bien. Pues nada, Antonio, gracias, tío, oye. Lo siento. Muchas gracias por pasar por aquí. Enhorabuena por la victoria y a ver si seguís ahí ascendiendo poco a poco la clasificación y a ver si conseguís llegar a playoffs. Vale, pues gracias. Sí, hace falta mejorar cosillas y tal, pero yo creo que lo vamos a conseguir, así que gracias y nos vemos. ¿Nos vemos mañana? Chao. Chao. Era una pregunta, pero bueno, a ver. Porque si hay entrevistas, porque ha ganado. Bueno, ya me sí, entiendo. Pero claro, la última vez que, por ejemplo, Javier dijo, bueno, ya os veo mañana, directamente. Lo da por hecho. ¿Ya? Lo da por hecho. Ganaron, pero no vino él. Bueno, pero bueno, eso ya es otra cosa, ¿no? Pero bueno, tenemos ahí a Antonio. Me gusta que sea siempre tan sincero y transparente. Sí. Yo que quería que viniese Juan, va a ser difícil, ¿no? Va a ser difícil. No, visto a ver, visto. A ver, pero... coreano no... Pero a ver, no... Ampi está aprendiendo coreano. Y Noah también. Entonces, claro, Noah dijo, tengo la meta de acabar, al acabar la temporada, entrevistar a Feisty. Bueno, ahora puede entrevistar a Feisty y también a Yuhan. Es que sé que Noah, pero yo pensaba que Noah estaba aprendiendo chino. Yo pensaba que era chino, ¿no? Voy a decir, le pega más a Champi aprender chino. Pues sí, sí. Sí, la verdad. Eso es verdad. Vamos a ver, por cierto, ¿cuál ha sido la mejor jugada de esta partida? De, ya sabéis, el segundo partido de la jornada. Debut de Juan Yasista, Tinfe, por el Nasser. La que destacaba Antonio, ¿no? Al final, que ha sido prácticamente lo que ha cerrado el encuentro, porque aquí podía haberse liado la cosa bastante, teniendo en cuenta que al final se separa todo, la Fiora puede entrar de forma bastante sencilla para hacer la cazada. Si no me equivoco, creo que este es el último Nashor de la partida, porque también ha habido otra tanda anteriormente de esto, pero lo más importante de aquí es recordar que por fin Casante ha perdido una partida en Superliga. Es verdad, no está mal, ¿no? A ver si empiezan a salir más campeones de este estilo, ¿eh? La Fiora y demás, que... son bonitos de ver, bonitos de jugar, es todo un arte, ¿no? Jugar un split pusher como Fiora. Ayer, por ejemplo... Qué bonito, ¿no? Decirlo así, es todo un arte. Es todo un arte. Es verdad, el split pusher en general, bien jugado, yo creo que es un arte. Es complicado de hacer, pero bueno, yo qué sé, estaba la Gwen es lo típico, ya estoy cansado del Aatrox, también estaba la Camille, por ejemplo, que salió en el día de ayer, alguna Fiora... A veces hay opciones, si Rayo no tumba el personaje, pues o lo baneas o sacas más cosas. Oye, por cierto, chicos, tenemos algo muy importante que comunicaros y es que, ya sabéis, son ahora mismo las 8 menos cuarto, las 7 menos cuarto de las Islas Canarias, se acerca la hora de cenar o si tenéis ganas de merendar y os apetece una pizza, pues os recomendamos que, como siempre, cojáis el 3x1 con el código PLAYDOMINOS, porque efectivamente, Walk,
Domino's es la pizza oficial de la LVP. Hombre, te llegan en nada a casa, calentitas, para ver los últimos partidos de la jornada. Pagas una y te llevas tres. ¿Qué más quieres? Buena jugada. Buena jugada. ¿Sabes lo que hace Champi? ¿Qué hace? Dice, a veces me pide el 3x1, porque me sale a cuenta, sí, y la congela. Ah. Sí. Congela la que no se va a comer o las dos que no se va a coger y ya la va sacando. O sea, tiene la cena, la comida al día siguiente y luego la del congelador para cuando le interese. Bueno, claro. Siendo Champi, tiene la cena, la recena, después sí, de cuando viene de fiesta, ¿sabes? Y ya la comida al día siguiente. ¿Sabes? Si no viene entonces con no compañía a casa, porque igual... Claro, ah, claro. Vale, igual vale, se queda solo en recena. Sí, vale, sí, vale, vale. Efectivamente. Eso ya. Pero bueno, funciona bastante bien. Está Noah en camerino. Noah, ¿tú qué estás aprendiendo? ¿Chino o coreano? ¿Qué pasa, gente? En defensa de Mellado hice 3 meses de chino, pero luego me mudé. Pero y también y... hablas japonés. No, pero eso lo estudié en la universidad. Y ver anime no cuenta. O sea, eso no cuenta. En la universidad hice 2 cursos. ¿Quién fue? ¿A Yuta Pong? ¿A sí, que hiciste una entrevista? Bueno, no, ¿qué cojones una entrevista? Le saludé y puso la sonrisita. Ese fue mi premio. ¿Qué tal, gente? Hice 3 meses de chino, pero luego me mudé y la academia me pillaba lejos. Y ahora estoy, yo mira, llevo... es literalmente mi workbook de coreano, os lo juro. El workbook. Es literalmente el workbook de coreano. Ah, muévelo un poco, que no se ve justo con el chat. Perdón. Y con el reflejo y tal. A ver. Este es el workbook. Si nos está viendo el gestor de marca de una cierta aplicación en la que aprender idiomas… A mí me cubre. Yo llevo 110 días. Parece que puede ser útil también en Superliga. Estoy seguro de que hay gente aquí que también quiere aprender idiomas, ¿no? Para ver las voice comps, ese tipo de cosas. Cuidado aquí con el patrocinio. De hecho, le pedí a mi profe de coreano. Efectivamente, Mindfreak. Y me pasó todo eso. Y me pasó mi workbook, con los deberes ahí hechos y todo. Madre mía, o sea, literal, soy increíble. Puedes decir, ya mete kudasai. Eso ya, el kudasai ya lo pillo muy fácil en los animes. Bueno, ya me digo kudasai no se dice con ese tono. Mira que estuve 36 días en Corea. Tranquilo, Mindfreak, tranquilo. Me puedes insultar todo lo que quieras, no te preocupes. Estamos Mindfreak, técnicamente en tu parte favorita del streaming, que cierto, es la pausa, cuidado. La pausa. Pero sí, yo estuve 36 días en Corea y ¿cierto? No aprendí absolutamente nada. ¿Animas a yo? Cansada, y poco más. Iba con el traductor típico de la cámara. Yo también. Mirando, porque hubo un día que me pedí unas empanadillas que estaban ultra picantes, astro picantes, y dije, no puedo, necesito poder comer algo. Es difícil. Yo tengo que decir que el tiempo que estuve en Corea, dije, voy con el coreano como necesario para sobrevivir, venga, Ainhoa, este año de coreano que llevas, réntalo. Y me miraban con una cara que yo decía, tío, no me están entendiendo, me estoy rayando. Tío, lo que tiene, me rayé. Lo que es un crimen en mi caso es que llevo ya, este es el tercer año que voy a estar en Barcelona, y no hablo nada de catalán, tío. Pero es con Patsy Asho, Fernando. Y mira que últimamente estoy escuchando incluso música en catalán y demás, que hay alguna bastante bonita. ¿Qué escuchas? Es catalán. Que no me acuerdo cómo se llama el cantante, pero es mallorquín, de hecho. Ah, bueno. Y bueno, alguno conozco también más valenciano. Yo es que escuchaba Brin Pass en mi serie. Pero claro, sí, la voz de todo esto. Pero es que no se me queda, tío. No se te queda. Vale, no se me queda. Es un sinvergüenza. Mira, ¿Qué anime estáis viendo, el Fernando último, y Noah, ahora mismo? El último me estoy viendo la temporada de New Challenger, que creo que es la penúltima, de Hajime no Ippo. Aún me acuerdo cuando Fernando decía que no veía anime. Se me cuidan. Yo el último que me he visto entero es Kaiji, que está muy guapo. Está muy guapo, la verdad, Kaiji. Me gusta mucho cómo gestiona la tensión, Kaiji. Es increíble. Todo el mundo es feísimo en ese anime, pero bueno, está genial. Está totalmente genial. Tengo que empezar a ver, ahora que está también Mindfreak en el chat, el de Solo Leveling. El de Solo Leveling. Lleva ya como 5 o 6 capítulos, sí, y que está muy, muy bien, la verdad. ¿Y qué anime del siglo XXI? Mi anime favorito no es la Superliga. No, te has visto Nana. Me he leído Nana. Vaya jarta de llorar. Nana. Joder, Fernando, madre mía. No, es que, no conozco, bueno, Fernando, verdad, Fernando no tiene un gusto de mierda para anime, esto es así, ¿eh? Yo soy sencillo, soy simple. Animes de deporte. ¿Cómo se más llamaba? El que odio mucho. Record Ragnarok. El de. ¡Oh, cómo lo odio, tío! Es que esto me parece horrible, bien, ¿eh? Está muy bien. Me parece horrible. No sé si nos han dicho que era muy poquito. Queda muy poquito. Es que no está. ¿Qué? Nos vamos, pues nos vamos, hasta luego, que no había el timer.